irá Jácome, que nos va a aportar información importante sobre la nueva tabla de enfermedades, de acuerdo al artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, vamos a iniciar. Esta es la cuarta jornada que realizamos en la escuela, como les comentaba, para dar esta concientización a todo el personal médico de primer contacto. Entonces, bueno, no sé si mi compañera ingeniera nos puede apoyar con unas palabras para poder iniciar su ponencia. Muchas gracias. Bueno, está ahí conectándose. Pero... Buenas tardes, ¿nos escuchan? Se oye muy bajito, Doc. Muy bajito. Bueno, vamos a tener que hablar muy fuerte, entonces. Ya es cuestión de nuestra cámara, entonces. Está aquí conmigo, está conmigo aquí la maestra Yadira. Bueno, igual me presento, estoy viendo algunas caritas conocidas. Soy el maestro Pedro Sánchez Cruz y pues agradecemos a la doctora Liliana y al ingeniero Yadira por haber coordinado y ya la continuidad de esta jornada de seguridad y salud en trabajo. Estamos en la cuarta, esperemos que sea provechosa. Se está transmitiendo también en YouTube. Y quedará guardada para que después podamos regresar a ella. Pues les doy la bienvenida y les cedo la palabra a la maestra Yadira. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su participación y por su tiempo el día de hoy. El tema que vamos a ver es la nueva tabla de enfermedades laborales y sus antecedentes. ¿Por qué es importante esta tabla? Ustedes como médicos laborales van a tener que saber cómo diagnosticar y cómo evaluar. Pero como sabemos todo tiene un antecedente y vamos a ver cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las pautas principales de los cambios de esta nueva tabla de enfermedades laborales? Después de 52 años, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el marco de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la CONAE, modificaron las tablas de enfermedades laborales, imagínense, o sea, después de 52 años. Esta nueva tabla de enfermedades, ¿qué contiene? Bueno, pues incorpora 88 nuevas enfermedades laborales, lo que marca un hito en la historia de la salud laboral en México. Entre las condiciones más notables se encuentra la inclusión del COVID-19 y enfermedades psicosociales. Voy a continuar. Ok, pues vamos a ver un poco de historia y por qué actualmente se tuvo que modificar esa tabla. Ya saben que las relaciones laborales empieza desde el artículo 123, apartado A, del año de 1917. Esa es nuestra base jurídica principal, ¿ok? Posteriormente tenemos la Ley del Trabajo. Como todos sabemos, en el año de 1931, por así, se promulga la primera Ley Federal del Trabajo, que establece las regulaciones de trabajo industrial y comercial, incluyendo aspectos como la duración de la jornada laboral, como el salario mínimo, el trabajo de mujeres y menores de edad, y en la protección a los trabajadores contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Eso fue los puntos que trató la ley en 1931. Pero fue hasta 1970 donde tuvimos otras reformas a esta Ley Federal del Trabajo, las cuales destacan las siguientes. Se establece el derecho a la seguridad social para los trabajadores y se amplía la protección a las trabajadoras. También se establecen regulaciones para el trabajador por temporadas y para el trabajo domiciliario. 10 años después, en 1980, hubo otras reformas. ¿Cuál fue lo más destacado? Se establecen derecho a la capacitación y al adiestramiento de los trabajadores y se regulan aspectos como el trabajo de destajo y el trabajo nocturno. También se establece la figura del contrato colectivo de trabajo. En el 2019 tenemos también cambios. ¿Cuáles son los cambios importantes en el año del 2019?
Se establece la figura de sindicato independiente y se fortalecen las regulaciones para el trabajo de las personas con discapacidad. También se establecen regulaciones para la justicia laboral, incluyendo la creación de los tribunales especializados y la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Qué tenemos en el año 2022? Hubo muchas reformas laborales. ¿Cuáles son las reformas más puntuales? Se establecen regulaciones para el teletrabajo, acuérdense, norma número 37. El trabajo a distancia y se amplía la protección a los trabajadores migrantes. También se establecen medidas como para prevenir y combatir el acoso, la violencia laboral y se regulan aspectos como el outsourcing y la subcontratación. Como verán ustedes, esta línea del tiempo de la Ley Federal del Trabajo refleja la importancia que ha tenido esta ley en la historia de México y su continua evaluación para garantizar la justicia laboral para todos. ¿Por qué hay estos cambios en la Ley Federal del Trabajo? Porque no podemos quedar estáticos. Tenemos que cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza. Y cuando avanza la tecnología, surgen nuevos riesgos laborales que nosotros como prevencionistas de riesgos tenemos que considerar. Muy bien. Vamos nuevamente al marco jurídico legal, ¿ok? ¿Se acuerdan lo que les había comentado? Que todo empieza desde aquí, desde el artículo 123, apartado A, ¿ok? Derecho al trabajo. Y nuestro siguiente nivel es la Ley Federal del Trabajo, que ya les expliqué los cambios que ha tenido desde 1931 hasta el 2022. Muy bien. Ok. Para que nosotros podamos comprender por qué hay cambios en la tabla de enfermedades laborales, tenemos que recordar nuevamente estos artículos. Tenemos el artículo 472 del título noveno de riesgos de trabajo. Acuérdense que la Ley Federal del Trabajo son varios títulos, pero específicamente cuando hablamos de riesgos laborales, nos referimos al título noveno, ¿ok? ¿Qué tenemos en el artículo 472? En este artículo 472 vamos a ver todas las disposiciones que aplican a las relaciones de trabajo, ¿ok? Posteriormente tenemos el artículo 473, que es riesgos de trabajo, que son todos los accidentes de enfermedades con motivo o ejercicio de trabajo. Ojo, con motivo o ejercicio de trabajo. ¿Ok? Como estamos hablando meramente de enfermedades laborales, no vamos a mencionar el artículo 474. Nos vamos a saltar hasta el artículo 475, que nos habla de enfermedades de trabajo. Nosotros podemos recordar que la enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continua causado que tenga origen nuevamente con motivo o ejercicio del trabajo. ¿Ok? Posteriormente, es importante saber este artículo 476. ¿Qué nos marca el artículo 476? Pues se considera todas las enfermedades de trabajo que te conlleva al artículo 513. Ahorita vamos a hablar del artículo 513. ¿Ok? Todas las enfermedades, ocasionadas por el trabajo nos van a derivar en incapacidad. El artículo 477 nos habla que hay tipos de incapacidades. ¿Cuál? La incapacidad temporal, que nos lo dice el artículo 478, la incapacidad permanente parcial en el artículo 479 y la incapacidad permanente total que nos habla el artículo 480. Es importante, como ustedes médicos, consideren esos artículos porque en algún momento de su vida laboral les va a llegar un trabajador con una enfermedad ocasionada con motivo o ejercicio de su trabajo. Voy a continuar. Ok. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a hablar en relación
al artículo 513, que se deriva del artículo 475. Fíjense bien. Dice el artículo 513, pero de la Ley Federal del Trabajo de 1970. ¿Qué nos dice este artículo 513 de la Ley de 1970? Para efectos de este título, la ley adopta las siguientes tablas de enfermedades. Yo aquí lo que les puse, fue una serie de enfermedades que emitió la ley de 1970. Y podemos ver la primera enfermedad hasta la última. Por ejemplo, la primera fue afecciones debidas a inhalación de polvos de lana, que son ocasionadas por trabajadores de la industria textil y demás manipuladores de este producto. Afecciones debidas a inhalación de polvos de pluma, cuerno, hueso, crin, pelo y cera. Y nos podemos ir hasta la última enfermedad de esta tabla, pero del año de 1970, que es la neurosis, que la padecen los pilotos aviadores, los telefonistas y otras actividades similares. Pero la cosa no queda ahí. Cada una de estas enfermedades son valoradas. Son evaluadas. ¿Y por quién son evaluadas? Precisamente por un médico laborista. ¿Ok? Por ejemplo, yo les puse esta imagen del artículo 514 que nos habla sobre tabla de evaluaciones de incapacidades permanentes. O sea, si yo tengo una desarticulación interescapulatorácica, ¿ok? De un miembro superior, el médico laborista me va a evaluar esta desarticulación, dice aquí, del 80 al 85%, pero ¿de qué? ¿Qué significa este porcentaje? Este porcentaje significa lo que vale nuestro bello cuerpecito. Quiere decir que si yo tengo la pérdida total de la mano, me van a pagar de 65 a 75%, pero de mi salario diario ordinario. Quiere decir que si yo gano 100 pesos en la empresa diario y yo pierdo mi mano, el médico me va a evaluar que el IMSS me va a pagar entre el 65 y 75%. O sea, 65 pesos hasta 75 pesos diarios por perder mi mano. A eso es lo que se refiere el artículo 514. La evaluación que me va a hacer el médico laborista. Si yo pierdo mis 5 deditos de cualquier mano, me va a pagar el seguro social, me va a dar una incapacidad permanente de 60 pesos a 70 pesos diarios por toda mi vida. ¿Ok? Bueno. Y por ejemplo, aquí estoy hablando desde la evaluación de incapacidades permanentes, pero desde el número uno. Y finaliza aquí nuevamente en el número 409. ¿Ok? Dice, las cicatrices producidas por amplias quemaduras de los tegumentos serán indemnizadas tomando en cuenta la extensión y la profundidad de las zonas cicatrizales, independientemente de las perturbaciones funcionales que acarren en los segmentos adyacentes. Ok, aquí empecé con la evaluación número uno y termina con la evaluación de una incapacidad en el número 409. Ok, bueno, pero fíjense bien lo que nos dice el artículo 515. El artículo 515 dice, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social realizará las investigaciones y estudios necesarios a fin que el presidente de la República pueda iniciar ante el Poder Legislativo la adecuación periódica de las tablas que se refiere el artículo 513 y 514 al progreso de la medicina del trabajo. O sea, ¿quién era el que estaba facultado en cambiar esta tabla? Pues aquí, el Poder Legislativo. Ok,
pero eso está escrito desde el año de 1970. Pero fue hasta el 12 de abril de este año que se discutió el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y para la evaluación de incapacidades, incorporando nuevos padecimientos. ¿Qué pasa en la actualidad? Bueno, ¿qué pasaba en la actualidad todavía antes del 12 de diciembre? Si un trabajador tenía un riesgo laboral, el médico del IMSS, el médico del trabajo, tenía que evaluar, pero con estas tablas del año de 1970, y tenía que apegarse, a lo que tenía el trabajador con esta tabla de enfermedades o con la tabla de accidentes, ¿ok? Entonces, como les mencionaba hace un momento, conforme va avanzando el tiempo, hay nuevas tecnologías y a mayor nuevas tecnologías, hay nuevos riesgos de trabajo, ¿ok? Entonces, nos queda claro que desde el 12 de abril se discutió este dictamen, o sea, hay que cambiar esas tablas. Hay nuevas enfermedades ocasionadas por motivo o ejercicio del trabajo. Ok, aquí les presento una imagen en donde el COCONAR hace un escrito al Senado de la República, donde pertenece el presidente de la República, para que se empiece la gestión del cambio de actualizar esas tablas de enfermedades laborales, ¿no? Y aquí van a ver aquí ustedes todo el marco jurídico legal. Y va dirigido a la Honorable Asamblea. Fíjense bien. Dentro de esta Honorable Asamblea de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, tenemos lo siguiente. En su punto número tercero, esta comisión celebra la existencia de la opinión favorable unánime de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a los proyectos de actualización de las tablas de enfermedades de trabajo y para la evaluación de incapacidades que les fue presentada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la primera sesión extraordinaria del 2022. Se hace visible que en los trabajos para actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y para la evaluación de capacidades permanentes, se priorizó fortalecer la protección de las personas trabajadoras ante las enfermedades y accidentes que puedan sufrir con ejercicio motivo de su trabajo a través de la actualización del listado de los padecimientos laborales en la Ley del Trabajo y, además, alineándolos con la nueva clasificación de enfermedades. Cuando ustedes vean esto, se llama Clasificación Internacional de Trabaja, perdón, Clasificación Internacional de Enfermedades, quien le emite la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todas las enfermedades actuales que vamos a tener en la tabla van acorde con esta clasificación CIE. Lo anterior para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a la salud. Ok, fíjense, luego, los diputados y las diputadas que emitimos el presente dictamen, reconocemos la importancia de actualizar las tablas de enfermedades y la evaluación, toda vez que han transcurrido 53 años de su publicación en el año de 1970 en la Ley Federal del Trabajo, incorporando nuevos padecimientos acordes a las condiciones laborales actuales. O sea, todos estaban de acuerdo que era necesario cambiar la tabla de enfermedades laborales. Siguen. ¿Se acuerdan que les dije que el 12 de octubre fue cuando el Senado dijo que teníamos que cambiar la tabla de enfermedades laborales? Pero fue hasta el 29 de octubre del 2023 donde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se congratula por la aprobación en el Congreso de la Unión de la actualización de las tablas de enfermedades de trabajo y de la evaluación de incapacidades permanentes.
Por favor, quiero que tomen atención a esta, a esta evaluación de incapacidades permanentes. Este logro sin precedentes es el resultado de un esfuerzo conjunto y meticuloso entre el Gobierno de México, expertos en salud en el trabajo del país y representantes de los trabajadores y los empleados. Para poder realizar esta tabla no fue única y exclusivamente voz y voto de la STP, sino se hicieron trabajos, mesas de trabajo donde participó el gobierno, participó personal del área de salud y obviamente los trabajadores. Muy bien, en este proceso de actualización participaron más de 50 especialistas del IMSS, peritos, dictaminadores de la Junta de Conciliación y Arbitraje, médicos de medicinas de trabajo y otras especialidades médicas asociados en las agrupaciones médicas de salud en el trabajo del país. O sea, fue un trabajo colaborativo. Muy bien, ok. Entonces el Senado, con 427 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Pleno aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo para actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y para la evaluación de incapacidades. Pues, o sea, fue un acto histórico, porque siempre hay votos en contra o abstinencias, pero aquí todos votaron, todo el Senado votó. Ok. Bueno, pero fue hasta el 4 de diciembre, o sea, hace poquito, hace 9 días, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se han reformado los artículos 513 y la tabla de enfermedades de trabajo. También se han reformado los artículos 414 y 515. Además, se adicionan los párrafos segundo y tercero de la tabla de evaluación de incapacidades permanentes resultando de los riesgos de trabajo al artículo 513. Entonces, aquí yo les puse una imagen con fecha el lunes 4 de diciembre, donde se decreta en el Diario Oficial que ya es aprobado. O sea, ya vamos a empezar a trabajar con esta nueva tabla. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 513. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social actualizará simultáneamente las tablas de enfermedades de trabajo para la evaluación de incapacidades permanentes, resultado de los riesgos de trabajo. Y posteriormente, viene todas las tablas de enfermedades de trabajo que se adicionaron o que se modificaron. Y precisamente es esta. Lo que hice fue agruparlas. Fíjense. Esta es la nueva clasificación. En la Ley Federal de Trabajo de 1970 se contaba con 21 enfermedades infecciosas y parasitarias. Acuérdense que todas estas enfermedades, este grupo de enfermedades, son adquiridas en el trabajo con motivo o ejercicio, ¿ok? Actualmente se cuentan con 41 enfermedades infecciosas, ¿ok? Cánceres de origen laboral. Para el año de 1970 solamente se podrían encontrar en la tabla 4 cánceres. Y actualmente contamos con 30. Tenemos una enfermedad para el sistema circulatorio de la sangre y órganos hematopoyéticos. Actualmente contamos con 6. Trastornos mentales. Para la Ley Federal del Trabajo de 1970 tenemos un solo padecimiento. Actualmente son 4 trastornos mentales que ya nos dicen esta tabla de esta tabla del día 4 de diciembre. Ok. Enfermedades del sistema respiratorio. Contamos con, para 1950, contamos con 50, se quitaron una y actualmente vamos a trabajar con 10. Enfermedades del sistema
digestivo no había ninguna y para la nueva tabla tenemos tres. Enfermedades de la piel y tejidos cutáneos. Teníamos 18. Se analizó y solamente contamos con 6 enfermedades. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. En 1970 contábamos con 6, actualmente contamos con 14. Intoxicaciones, ¿ok? Contábamos con 37 y ahora con 46. Enfermedades del ojo y del oído. Anteriormente teníamos 19 y ahora tenemos 28. Enfermedades de endocrinología y genitourinaria. Una y actualmente con 6. Como pueden ustedes observar, la lista de trabajo de 1970 contaba con un total de 161 enfermedades que diagnosticadas como tal enfermedades de tipo laboral, ¿ok? Pero para esta nueva tabla, actualmente vamos a contar con un total de 194 enfermedades. Ok, fíjense bien. En cuanto a las enfermedades del sistema respiratorio, se agruparon 40 enfermedades. Respecto a las enfermedades de la piel y los tejidos subcutáneos, se agruparon 2 enfermedades. Ahorita les voy a explicar esa parte de cómo se agruparon. Ok. ¿Qué otro tipo de enfermedades, qué otro tipo de padecimientos se incorporaron? 88, ¿ok? Se incorporaron 88 padecimientos laborales como pérdida del embarazo, obviamente la de COVID-19, estrés grave, diversos tipos de cáncer y enfermedades por intoxicación. Como ya les había mencionado, esta nueva tabla está alineada con la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que entró en vigor el 11 de febrero del 2022. Acuérdense que nosotros, como pertenecemos a la ONU, y la ONU en materia de salud es la Organización Mundial de la Salud, tenemos que alinearlos a... México se tiene que alinear de acuerdo a los acuerdos y tratados internacionales que marca el artículo 33 de la Constitución. Entonces, realmente esta tabla internacional de enfermedades es casi nueva, tiene a lo más año y medio. Quiere decir que todos los países que pertenecen a la OMS se tienen que alinear a esta tabla internacional de enfermedades. ¿Por qué? Porque va a garantizar que esté actualizada con los últimos avances en medicina y salud en el trabajo. Muy bien, ok. Fíjense, ¿qué más plantea el COCONAG? Dice que además de actualizar las tablas, la reforma plantea la publicación en el Diario Oficial de la Federación el catálogo de las cédulas para la evaluación de las enfermedades de trabajo. Ojo, ¿se acuerdan que les dije que pusieran la atención en esto? Evaluación de las enfermedades de trabajo. Hasta el día de hoy, todavía no existe en el catálogo de cédulas. ¿Por qué? Porque en el artículo transitorio que se emitió el 4 de diciembre de este año, nos dicen, fíjense, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en un plazo de 45 días hábiles a partir de entrada en vigor del presente decreto, publicará el catálogo de las cédulas para la evaluación de las enfermedades de trabajo en el Diario Oficial de la Federación. Ahorita ya tenemos nuestra tabla, ¿no? Bien padre, se decretó el día lunes 4 de diciembre en el Diario Oficial, ¿ok? Ya sabemos que contamos con 194 enfermedades actualizadas, pero lo que no contamos es con estas cédulas. Pero quiere decir que a partir que se emitió, que se publicó esta tabla del día 4, tanto la Secretaría de Trabajo como el Instituto Mexicano del Seguro Social tienen 45 días hábiles. Acuérdense, días hábiles es de lunes a viernes,
Para que ellos emitan cuáles son esas cédulas para la evaluación de las enfermedades. ¿Ok? O sea, que estamos hablando que a más o menos en 2 meses, la STPS junto con el IMSS tienen que emitir, este catálogo de cédulas. ¿Ok? Aquí en el transitorio tercero, las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo del presupuesto autorizado para los ejecutores de gastos correspondientes para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Cuarto, se derogan todas las disposiciones que convengan o establecido en el presente decreto. Derogan quiere decir que la tabla de enfermedades laborales que estaba desde 1970, chicos, ya no tiene ningún tipo de validez. Estas, ¿sí? Estas enfermedades y sus evaluaciones se derogan, o sea, ya no sirven. Ya si algún médico laborista va a determinar una enfermedad de trabajo y va a evaluar, ya no va a ser con la ley de 1970. Va a ser, ¿ok? Bueno, sí va a ser con la ley de 1970, pero con la nueva tabla que fue emitida precisamente el lunes 4 de diciembre, como les decía, apenas hace 9 días. ¿Ok? Miren, aquí lo que es importante es que dentro de esa tabla de esa nueva tabla de enfermedades laborales están los trastornos mentales. En caso particular, mis alumnos hicieron un trabajo sobre trastornos emocionales y todos coincidieron, ¿ok? Coincidieron que cuando nosotros trabajamos, tenemos la siguiente sintomatología, ¿ok? Los trastornos mentales a lo que nos habla esta nueva tabla es ansiedad, estrés e insomnio. Entonces, nosotros detectamos, bueno, yo no, ustedes como médicos, estos tipos de síntomas ya los van a poder evaluar. Y yo les puse este ejemplo de los trastornos mentales porque se encuentra en la clasificación 523. Y esta tabla nos clasifica los trastornos mentales en 4 categorías. Por ejemplo, clase 1. Si un trabajador tiene un trastorno mental, llámese insomnio, llámese el estrés, llámese el ansiedad, ¿ok? Lo podemos clasificar de la siguiente manera. Clase 1. Puede ser controlado con tratamiento y es asintomático, pero puede tener la aptitud para ejercer actividades de su profesión o oficio. Me paso a la clase 2 con sintomatología leve específica o derivada del manejo terapéutico. Pero este trabajador va a tener aptitud para ejercer actividades de su profesión. ¿Ok? Pero si yo me encuentro un trabajador que tiene una sintomatología moderada con manejo terapéutico, tratamiento farmacológico, con aptitud limitada para ejercer su puesto de trabajo, estoy hablando que ese trabajador va a tener una clase 3, ¿ok? Bueno, pero no solamente me voy a quedar ahí con la clase 3. También tengo una clase 4. ¿Cómo ustedes van a identificar si un trabajador tiene un trastorno mental de clase 4? Fíjense bien, con sintomatología severa, específica o derivada del manejo terapéutico, con tratamiento farmacológico especializado permanente, pero con aptitud limitada para ejercer actividades en su profesión u oficio. Es casi igual que la clase 3, pero aquí es importante considerar la sintomatología, porque la clase 3 te dice moderada, mientras que la clase 4 te dice severa. Luego tengo la clase 5.
con sintomatología severa o específica. ¿Y cómo va a ser el trabajador? Sin aptitud para ejercer actividades de su profesión u oficio. Y por último tengo la clase C, que es una incapacidad permanente total. ¿Por qué? Porque el trabajador va a tener ausencia de respuestas a los tratamientos instituidos. Y además no va a tener aptitud para ejercer actividades remuneradas semejante a su profesión. Es cuando ustedes, los médicos, diagnostican apto para la vida, pero no apto para el trabajo. Entonces, este es un ejemplo que yo les quise mostrar porque ustedes en la nueva tabla de enfermedades laborales lo van a encontrar así, de esta forma. Van a encontrar la clasificación y dentro de la clasificación, ¿qué tipo de enfermedades está hablando? ¿Ok? Bueno, vamos a concluir. En resumen, la Ley Federal del Trabajo ha evolucionado desde 1931 para reflejar los cambios en la sociedad y en la economía mexicana, desde la igualdad de género hasta el reconocimiento de nuevas formas de trabajo, así como la actualización de la tabla de enfermedades laborales. Esta ley ha demostrado su capacidad de adaptación y protección de los derechos laborales. Sin duda, su evolución continuará en el futuro, siempre buscando el equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y las empresas en un entorno laboral en constante transformación. Ya dirá Jacob, ese es mi conclusión. Muchas gracias, maestra. Pues ahora sí que te podríamos dar aplausos virtuales. Y yo creo que es la forma como podemos reaccionar. Ahí están los míos, ahí están los aplausos virtuales. La maestra está aquí conmigo en la oficina. Pues quisiera también ver si alguno de ustedes tiene alguna participación, algún comentario o pregunta para la maestra. Pues alzándome la mano, por favor, para que yo me percate quiénes están con eso. Mientras, a mí me gustaría comentarte, ya sé que pues, esta materia se presta para ser disciplinaria y que apoyas mucho la parte sobre lo que es seguridad en el trabajo, y le estás dando ese enfoque, maestra, sobre la nueva tabla que incorpora muchas otras enfermedades. Yo tendría como dos comentarios que hacerte. El primero, que me llama la atención, que de las que mencionaste no se incluye la depresión, que creo que sí podría ser, ¿no?, involucrada, porque son enfermedades que pueden ser como dependientes de lo que también ocurre en el trabajo. Imagino yo a una persona que, pues, por alguna razón le bajan la categoría de su trabajo, no sé si también habría que considerarse. Y por otra parte, ¿cuál es, crees tú que debería ser la participación del médico general? Puesto que entendería perfecto que el médico laborista tiene que tenerlo esto, pero muy, muy bien entendido. Pero la base mínima para el médico general, ¿cuáles serían tus comentarios a esos dos cuestionamientos? Bueno, la pregunta número uno, el estrés sí está clasificado, perdón, la depresión sí está clasificado precisamente en la clasificación 523, que es de trastornos, de trastornos. Ajá, estamos hablando de estrés, estamos hablando de insomnio, estamos hablando de estrés, insomnio y ansiedad, ¿ok? Entonces sí está considerado en la nueva tabla, dentro de la clasificación 523, en trastornos emocionales, ¿ok? ¿Y cómo lo va a ver un médico general? Híjole, es difícil detectar este tipo de padecimientos como enfermedad general. Lo que yo les recomendaría, si ustedes son médicos generales, pero están laborando en una empresa, ustedes, como su formación, tienen, ya saben diagnosticar, pero si no logran saber la raíz de este tipo de enfermedades, emítanlo mejor al Seguro Social, a Medicina del Trabajo, y pueden llevar un apoyo colaborativo entre el médico de la empresa y con el médico general. Muchas gracias, maestra. A ver, ¿alguien que alce la mano? Le ponemos un 10 de calificación.
Nadie. Todo quedó muy claro. ¿Nadie, jóvenes? Gabriela Samarripa ya alzó la mano. A ver, Gabriela. Gaby a la una, Gaby a la dos. Yo no alcé la mano. No alcé la mano, pero... Pero ya que hablaste, hazle un comentario a la maestra, ya que hablaste. Creo que esto es algo que hemos recalcado y visto en clase en múltiples ocasiones, cómo ha evolucionado la ley de trabajo, y creo que pues está muy relacionado con lo último que acabamos de ver, que fue la reforma de, la NOM de teletrabajo. No sé qué decir. Perdón. Mira, te voy a ayudar. Mira, yo lo que quisiera aquí resaltar es que Salud Ocupacional es un plus que tienen ustedes, y hacemos un benchmarking con otras licenciaturas de medicina, pues tienen un poco descuidado esta parte. Yo sí entiendo que es una ampliación para ustedes, porque tienen que pues quedar inmersos en un área pues que al momento no tienen tan conocida, pero que además se va a ligar, porque en décimo van a llevar medicina legal, y entonces todos estos de los reglamentos son fundamentales para que el médico lo conozca. Y la pregunta que yo le hacía a la maestra tenía que ver con ese sentido, de que ya conocemos la tabla, pues es obligado, pero muy obligado, pues estudiarla y poner énfasis en esas enfermedades que tendrán en su momento que estar diagnosticando. En el momento que la doctora Liliana nos indique, podemos pasar al otro evento. Muchas gracias, maestro. Pues gracias a todos. Chicos. Gracias, doctora Liliana. Gracias, Yadi. Perdón, Alex alzó la mano. ¿Sí alzaste la mano o como Gabriela? No, sí. Bueno, iba a comentar que, pues desde su punto de vista en general, ¿qué es lo que le hace falta a las reformas laborales por desarrollarse dentro de este marco? ¿Lo repites, por favor? Sí, era una pregunta para la ingeniera, que desde su punto de vista, ¿qué es lo que, o sea, estuvimos viendo la historia y al final, pues las reformas vienen por ciertos motivos que se van poniendo, como en el caso del COVID-19? Entonces, desde su punto de vista, ¿cuál es, o sea, cuál sería algo que todavía tendría que estarse cambiando o desarrollarse en los próximos años para mejorar las reformas laborales? Ok, acuérdate que, como les había mencionado, todo va, cambia, y no podemos estar estáticos. Cambia la tecnología, hay nuevas tecnologías y hay nuevos riesgos laborales. Y por esos cambios tenemos que actualizar todo ese tipo de temas. Pero les tengo algo importante que yo quiero que ustedes sepan. Dentro del Senado está la propuesta sobre el trabajo que realizan los médicos residentes, los pasantes de medicina. Está en el Senado porque son inhumanos lo que hacen con ustedes, ¿no? Doblan guardias, están sometidos a diferentes trastornos mentales que yo les hablaba, pero les puedo apostar que algo se va a hacer y está sobre la mesa del Senado para cuidar la salud de ustedes, porque ustedes cuidan de nuestra salud, pero ¿quién cuida de ustedes? Y está sobre la mesa, nada más que hacer mesas de trabajo de las áreas que involucra, nuevamente, que es el sector de gobierno, que puede ser STPS, IMSS, Secretaría de Salud, ISSSTE, la parte académica y, obviamente, el público en general. ¿Quién va a ser público en general? Ustedes, los médicos. Eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias, ingeniera Yadira Jácome. Y bueno, Gabriela, es que yo te di clase y ya no te acuerdas y por eso te quería saludar. Entonces, ahora sí, doctora Guillena, como tú continúas. Me acuerdo, Doc. Excelente, muchas gracias, ingeniera Yadira Jácome. Nos aportó muchísimo con su ponencia. Bueno, pues vamos a iniciar con parte del desarrollo de lo que es las enfermedades de tipo ocupacional. Vamos con cáncer broncopulmonar en trabajadores de la industria minera.
Esta ponencia está impartida por Bonilla García Londra y Guerra Osorio Juan Manuel del grupo 9PM11. Ellos nos van a hacer un match entre una valoración de tipo ocupacional, haciendo este comparativo entre la tabla de enfermedades ocupacionales y el proceso de salud de enfermedad en un grupo específico de trabajadores. Entonces, pues damos inicio con su ponencia, chicos, por favor. Bueno, buenas tardes. No sé si ya ven la presentación. No, aún no se ve. ¿Ahí ya la pueden ver? Sí, ya. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes, compañeros. Como bien ya nos presentó la doctora Liliana, pues somos alumnos de noveno semestre. Somos los alumnos de la doctora Liliana y, bueno, les vamos a hablar sobre cáncer broncopulmonar, sobre todo enfocándonos en trabajadores mineros y mineros que trabajan con uranio y níquel. Todo esto que hicimos es en base a la Ley Federal del Trabajo y al artículo 513. Para empezar, pues, les vamos a dar unas definiciones. Vamos a definir qué es cáncer de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la cual es una enfermedad neoplásica maligna que se debe a la acción de agentes cancerígenos. Estos agentes cancerígenos pueden ser industriales, de origen físico o también de origen químico, ya sea orgánico o inorgánico. O también se puede deber a radiación, y esta es de localización diversa. Y en cuanto a cáncer, como una definición médica, el cáncer broncopulmonar va a ser una enfermedad resultante del crecimiento maligno de células del tracto respiratorio, sobre todo del tejido pulmonar, y este va a ser uno de los tipos de cánceres más frecuentes a nivel mundial. De acuerdo con datos del INEGI, ocupa el séptimo lugar de prevalencia el cáncer broncopulmonar. Sin embargo, es de los más agresivos al atacar y ocupa el puesto número uno en muertes referente al cáncer. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre epidemiología. El cáncer de pulmón, pues, como ya sabemos, era una enfermedad rara en el comienzo, esto pues en el siglo XX, pero bueno, la exposición a nuevos agentes causales y pues una vida útil, cada vez pues hemos contribuido, bueno, hay mayor contribución en este tipo de cánceres, principalmente, por ejemplo, en el tabaquismo. Sin embargo, la American Cancer Society menciona que es la segunda causa maligna más común que afecta tanto a hombres como a mujeres en todo el mundo. Y bueno, las estimaciones mundiales indicaron una incidencia de más de 2 millones de nuevos casos de cáncer de pulmón. Esto pues en el año 2020, sin embargo, pues va a haber, o hubo, mejor dicho, más de 1 millón de muertes, lo que pues va a representar aproximadamente una quinta parte de todo esto, que más o menos pues es el 18% de todas las muertes por cáncer en todo el mundo. Lamentablemente, como ya lo sabemos, más del 75% de los cánceres de pulmón se van a diagnosticar cuando la enfermedad pues está en etapas avanzadas, ya que como sabemos, pues forma parte del grupo de cánceres más malignos, como es el cáncer de hígado o el cáncer esofágico también. Entonces, pues la mayoría de las veces cuando este es diagnosticado, pues ya va a estar en etapas avanzadas. Siguiente, por favor. Y bueno, en la siguiente tablita podemos ver una clasificación en la cual pues nos mencionan distintos agentes. Por ejemplo, en el caso de ahorita que estamos hablando del uranio y del níquel, este va a representar o va a estar representado, mejor dicho, en el grupo 1, que pues menciona que es un cancerígeno para todos los humanos, la cual pues tiene una evidencia suficiente de carcinogenicidad en humanos y en animales de experimentación. Y bueno, también varios artículos, por decirlo así, nos mencionan que el cáncer de pulmón es un cáncer ocupacional. Esto quiere decir que todos los tumores malignos van a estar provocados por la exposición a cancerígenos en el trabajo principalmente. Y el cáncer broncopulmonar, que es causado por un agente ocupacional,
va a ser causado principalmente en un 10 al 20% por este tipo de agentes. Y en la mayoría de veces, pues como lo mencionaba antes, va a estar causado por el tabaquismo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les realizamos una pequeña tabla donde les pusimos tres periodos importantes de la enfermedad. En este caso, pues va a estar el periodo prepatogénico, patogénico y pospatogénico. Vamos a empezar que lo hicimos basados en el CIE-10, que es la clasificación internacional de la enfermedad, donde lo clasificaba en el puesto C34. El cáncer pulmonar se va a deber principalmente a un agente. En este caso, pues el agente va a ser cualquier material particulado de origen orgánico proveniente de las minas. En este caso es el uranio y el níquel. Va a tener el huésped, que son los trabajadores de las minas. Puede afectar de igual manera en hombre que en mujer. Y se va a manifestar dentro de un periodo de 20 a 25 años después de su primera exposición a este agente. En cuanto al ambiente, pues van a ser mayormente trabajadores en minería, excavación y personas que se dedican a perforar con máquinas dentro de las minas. O también en plantas nucleares, ya que el uranio se utiliza también para hacer otro material radiactivo. En el periodo patogénico vamos a tener la etapa temprana y una etapa tardía. Dentro de la etapa temprana, si bien no hay unos signos que sean predominantes del cáncer pulmonar, pues va a tener ciertos síntomas que nos pueden ayudar o guiar pues a este diagnóstico. Pero sobre todo es importante basarnos más en la anamnesis del paciente, ya que pues muchas veces refieren los lugares en los que trabajan y también nos puede dar un indicio o un indicativo de esta enfermedad. Entonces, como síntomas, pues vamos a tener tos seca, hemoptisis, puede llegar a haber sibilancias, neumonitis y en algunos casos pérdida de peso, anorexia y dolor óseo. Dentro de los signos, que tampoco es un predominio o es el gol estándar del cáncer pulmonar, pues va a tener disnea, disfagia y fatiga excesiva. Dentro de una etapa tardía, el paciente generalmente o las personas mineras llegan a tener obstrucción traqueal o una compresión del esófago y un síndrome de la vena cava superior. También puede haber afectación de los nervios periféricos, por ejemplo, la laringe recurrente, ocasionando ronquera o una oclusión del nervio frénico, causando una parálisis diafragmática. En cuanto al periodo postpatogénico, pues ya una vez que se identificó la enfermedad y se le está dando un control, pues es importante valorar cuál es la afectación del paciente para saber qué tipo de incapacidad se les va a dar. En este caso, ya una vez que se les da la incapacidad, se recomienda la aplicación de un plan nutricional y un plan de ejercicios y rehabilitación pulmonar. Esto para mejorar las respiraciones y utilizar un coadyuvante como el oxígeno suplementario. También se puede hacer uso de broncodilatadores para una mejor captación de oxígeno. Y bueno, muchas veces, pues como el cáncer pulmonar se llega a identificar en etapas tardías, pues lastimosamente ya no hay mucho que se pueda hacer. Entonces, la muerte se ocasiona debido a un diagnóstico y tratamiento en una fase muy avanzada de la enfermedad. Además que como mi compañera, la doctora Alondra mencionó, pues hay factores de riesgo como el tabaquismo, que tan solo aquí en México, datos del INEGI, hace referencia a que 16 millones de personas mexicanas fuman y solo 173 fallecen por día. Y el otro factor es el alcoholismo, que el alcoholismo, pues alrededor de 20 millones de personas, pues consumen alcohol. Estos factores de riesgo, pues pueden acelerar la transición entre la etapa temprana y tardía y evolucionar de manera significativa hacia la muerte del paciente. También vamos a tener una prevención primaria, secundaria y terciaria. Este tipo de prevenciones, pues se hace más que nada en el ámbito laboral. Por ejemplo, en la prevención primaria, pues necesitamos crear un documento con políticas y normas de prevención, el cual nos ayude al autocontrol y al uso de medidas de protección personal. Esto, pues, se hace más durante la jornada laboral y así poder disminuir que el huésped entre o esté mucho en contacto con el agente. Entonces, se recomienda el uso de equipo de protección personal, en este caso, pues, casco y respiradores específicos para que las partículas de uranio y de níquel no atraviesen hacia la vía aérea.
También se recomienda evitar exposición prolongada a la gente. ¿Qué quiere decir esto? Tomar momentos específicos para poder salir de la mina y hacer que el paciente, o en este caso el trabajador, purifique el aire. En cuanto a la prevención secundaria, pues necesitamos vigilar y monitorizar de manera frecuente a cada trabajador para poder identificar un inicio de la enfermedad. Esto es muy importante porque nos ayuda a mantener una mortalidad no tan alta en cuanto a cáncer pulmonar. Una vez que se identifica, pues podemos darle un tratamiento adecuado o derivarlo a la parte médica que lo puede tratar de mejor manera. Y como una prevención terciaria, pues vamos a tener una rehabilitación sociolaboral, la cual básicamente se basa en una reinserción laboral, una adaptación de los puestos de trabajo a las capacidades residuales de los trabajadores. Bueno, en las siguientes imágenes podemos observar el estado en el cual pues trabajan estos mineros. Principalmente podemos observar que se encuentran en zonas encerradas o zonas cerradas y pues que muchas veces van a estar expuestos obviamente a estos tipos de minerales. También mi compañero mencionaba que, por ejemplo, una de las cosas que nos podrían ayudar mucho es el equipo de protección. Aquí podemos ver que muchas veces el equipo de protección es el adecuado. Por ejemplo, sí tienen casco, okay, pero no tienen, por ejemplo, orejeras que nos podrían ayudar a lo de los sonidos. Y como está en una zona cerrada, pues obviamente los sonidos pues van a ser un poquito más amplios, por lo que podría haber una afectación auditiva, lo cual lo veremos ahorita un poquito más adelante. Sin embargo, por ejemplo, en el caso ahorita del cáncer broncopulmonar, muchas veces estos trabajadores se exponen a estos minerales sin tener un cubrebocas, por ejemplo, o un cubrebocas, por ejemplo, con filtro o ese tipo de situaciones. Entonces, aquí podemos observar que específicamente los trabajadores muchas veces no cuentan con ese tipo de equipos de protección. Siguiente, por favor. Bueno, solo como dato extra, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, en México hay alrededor de 3,215 minas, siendo el estado de Puebla, el estado de Guerrero y el estado de Sonora las que predominan con más puestos mineros. Ahora, en las siguientes imágenes podemos observar, pues, obviamente estudios de imagen, en el cual, por ejemplo, en la primera imagen superior izquierda, tenemos la imagen de un carcinoma de células escamosas, que como sabemos, pues va a tomarse en cuenta como el carcinoma, perdón, como el tipo de cáncer más común, en este caso, en el cáncer broncopulmonar. También en el inferior, en la imagen inferior izquierda igual, tenemos, por ejemplo, la presencia de un mesotelioma, el cual pues va a ser causado mayormente por la exposición a asbesto. Y en las siguientes imágenes, por ejemplo, en la superior derecha, tenemos la tomografía computarizada y las flechas pues van a indicar un módulo maligno que capta pues trazadores radiactivos en este estudio. Y por último, en la imagen inferior derecha, pues tenemos la imagen de una tomografía computarizada en la cual pues, se tiene una reconstrucción tridimensional de un nódulo pulmonar. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los cuadritos que tomamos de las guías. Principalmente de la guía de valoración profesional, en la cual pues nos vamos a enfocar principalmente en los peones de la minería, canteras y otras industrias extractivas. Como sabemos, esta guía pues va a tomar en cuenta las capacidades del trabajador y la profesión.
Entonces, pues se tiene que tener pues un equilibrio ahí, tanto las capacidades como la demanda que pues está proporcionando como tal la profesión. Entonces, en este cuadrito pues podemos ver lo de los peones de la minería, canteras y otras industrias extractivas, que por ejemplo en ocupaciones incluidas tenemos a los peones de exterior de minas, en los cuales nos vamos a enfocar ahorita, peones de canteras y peones de salinas, y del lado derecho tenemos las ocupaciones afines no incluidas, en la cual pues se va a tomar en cuenta, los canteros, labradores de pizarra, mineros, operadores de instalaciones mineras y perforistas. Estos, pues, como todos, tienen unas cuentan con competencias y tareas. Por ejemplo, los peones de minas y canteras, pues, van a realizar tareas sencillas en minas y canteras. ¿Cómo va a ser? Pues, ayudar a los mineros y otros trabajadores de instalaciones mineras a mantener, pues, las máquinas y equipos, así como las instalaciones. Es ensamblar y desmontar los equipos de minería, recuperar piezas de secciones abandonadas de minas y canteras, retirar salientes peligrosos de secciones de minas y canteras, retirar los desechos y los materiales de equipos, y así como limpiar pues, los restos de rocas y minerales. Sin embargo, pues aquí sabemos que aunque hagan este tipo de trabajos, el trabajador pues, va a estar obviamente expuesto a este tipo de minerales. También pues, se van a encargar de limpiar las máquinas, el equipo, las herramientas, vías de acceso y vías de transporte, clasificar, cargar, descargar, apilar y almacenar las herramientas, materiales y suministros usados por otros operatorios. Por último, como podemos observar, tenemos las posibles menciones en el cuadro de enfermedades profesionales. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en el grupo 6, en el cual pues, tenemos a las enfermedades profesionales por agentes carcinógenos, los cuales pues, van a causar, por ejemplo, una neoplasia maligna de bronquio y pulmón, que como sabemos, pues, también podría ser un causante del cáncer broncopulmonar. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos pues los requerimientos que tiene como tal la profesión, o sea, las demandas y el grado de afectación que va a tener en el trabajador. Por ejemplo, igual nos vamos a enfocar en los peones de minería y canteras y otras industrias extractivas. Por ejemplo, en la carga física tenemos que pues va a tener un grado 4. Como lo mencionaba antes, muchas veces estos peones mineros se van a encargar de apilar y cargar lo que se extraiga de las minas. Entonces, pues obviamente va a tener una carga física muy, muy grande, una afectación muy grande. También tenemos la carga biomecánica, la cual pues va a tomar en cuenta varias estructuras corporales, por ejemplo, la columna cervical y la columna dorsolumbar, las cuales pues van a tener un grado de afectación 4. Como sabemos, pues igual esto se debe pues al tipo de trabajo que llevan estos trabajadores. También tenemos, por ejemplo, que afecta hombro, codo, mano, cadera y rodilla, los cuales van a tener un grado de afectación número 3. Tobillo y pie, un grado de afectación número 4. Manejo de cargas, obviamente, un grado de afectación número 4. Y bueno, trabajo de precisión, grado 1, sedestación, grado 1 igual. Y bipedestación, la cual pues, se va a clasificar en estática y dinámica, la cual, por ejemplo, en la estática va a tener un grado de afectación grado 2 y la dinámica un grado de afectación número 3. Y marcha por terreno irregular, obviamente va a tener un grado de afectación número 4. También tenemos las cargas mentales, de las cuales, por ejemplo, forman parte muy importante, como se veía en el tema anterior. Aquí, por ejemplo, tenemos la comunicación, que va a tener un grado de afectación número 2, atención al público, un grado de afectación número 1, toma de decisiones grado 2, atención y complejidad grado 1, apremio y dependencia grado 2, visión, o sea, se va a ver también afectada la agudeza visual, la cual va a tener una afectación grado 2, campo visual grado 3, audición grado 2 y voz igual grado 2. Y bueno, en la sensibilidad puede ser tanto superficial como profunda y va a tener pues un grado de afectación número 3. En los posibles riesgos y circunstancias específicas, por ejemplo, ahorita que nos estamos enfocando en el cáncer broncopulmonar, va a tener pues riesgos derivados del ambiente laboral.
Por ejemplo, la inhalación de polvo, humos, gases o vapores, exposición al ruido, exposición a sustancias carcinógenas, que es lo que nos está atañendo ahorita, exposiciones a ambientes térmicos o lumínicos inadecuados, exposición a radiaciones no ionizantes o exposición a sustancias sensibilizantes, así como posibles riesgos derivados del material y herramientas de trabajo, como son las posturas forzadas, las posturas mantenidas y manejo de cargas, manejo de equipos o herramientas con elementos cortantes, punzantes o perforantes, manejo de maquinaria que origina pues, vibraciones, manejo de material o sustancias inflamables y circunstancias específicas que van a ser pues, en el medio laboral, como va a ser trabajos en intemperie, trabajos subterráneos o trabajos de especial peligrosidad. Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusión vamos a tener que es importante que todo aquel trabajador entienda lo necesario que es cada medida de seguridad que se debe instaurar dentro de su área de trabajo. Esto con base en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 153. Por ello es que realizamos esta pequeña exposición, realizándonos y basándonos sobre todo en diversos artículos para que los trabajadores mineros, tanto empleados como empleadores, puedan tomar la importancia a las medidas de protección y a aquellos riesgos laborales que conllevan a tener cáncer broncopulmonar. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Hola, sí, yo. Está muy interesante su presentación, chicos. Y los felicito porque esta enfermedad la relacionaron con la nueva tabla porque pusieron la clasificación internacional de enfermedades, ¿verdad? O sea que trabajaron en nueve días para analogarla con la nueva tabla y vi que pusieron ahí el CIE, ¿no? Clasificación internacional de enfermedades. Pero yo quisiera hacer unas preguntas, ¿sí? ¿Cómo tú vas a diferenciar un cáncer pulmonar originado por motivo o ejercicio de trabajo, a una enfermedad general si tu trabajador fumaba? ¿Cómo vas a hacer esa diferencia? Pues una diferencia podría ser, uno, el tiempo en el que ha sido fumador y el tiempo en el que ha estado trabajando. Dos, también pues podríamos utilizar con qué material está en contacto el paciente. Y como tal una relación, pues también podría ser la sintomatología. Te la compro. Pero hay un documento legal en que te podría quitar de muchos conflictos, inclusive hasta legal, para que tú diferencies entre una enfermedad laboral y una enfermedad general. Lo que me dices está muy bien y puede estar fundamentado, pero ¿cuál es el documento legal que tú como médico laborista tendrías que hacerle al trabajador para que tú, dentro de tu diagnóstico y junto con el médico laboral, se determine que es una enfermedad de origen laboral? Ok, te ayudo. ¿Sí? Es el examen médico. Siempre cuando vayan cuando entre un trabajador nuevo, como les digo a mis alumnos, dime en qué trabajas, te voy a decir de qué te enfermas, de qué te accidentas o de qué te mueres, ¿no? Tu base legal va a ser el examen médico de admisión, después el periódico y después el final o el especial, ¿no? Para que se encuentre en la causa de raíz de ese cáncer. Es lo que yo les quisiera aportar. Nada más. Gracias. Muy buena presentación, chicos. Gracias. Muchas gracias. Y también complementarlo con aquellos estudios de imagen, ¿no? También estaría complementado, pues, no en todos, ¿no? Nos daría a través de una broncoscopía, por ejemplo, o una tomografía, ¿no? Diferentes estudios, ¿no? Tal vez como dices bien la ingeniera Yadí, pues el manejo del expediente clínico
de acuerdo al artículo de la Secretaría de Salud, el cuarto artículo, sobre todo de la Ley Federal de Salud. Entonces, sí está arraigado sobre todo a mapear este riesgo laboral como enfermedad ocupacional y diferenciarla de enfermedad general. Muchas gracias. Bueno, yo también quisiera comentarles que les hicimos sus constancias de participación. Ya sé que están en línea, pero en algún momento que puedan venir a la escuela, que pasen aquí al departamento para darles su constancia, porque luego me las dejan aquí. Entonces, un día que puedan, con mucho gusto se las damos. Doctora Liliana, vamos un poquito colgados. Yo creo que pasamos de una vez a la siguiente exposición. Claro que sí, maestro. Pues continuamos con los compañeros de oftalmopatías, igual de origen laboral. Permítanme. Nos toca a nosotros, ¿ya se ve la presentación? Sí. Ah, ok. Sí. A ver, permíteme. Ellas son Erika Carolina Juárez Flores y Laura Olivia Martínez Martínez, del 9PM10. Ellas sí. Nos van a apoyar con oftalmopatías de origen profesional. Muchas gracias. Nosotros somos del grupo 9PM10. En el tema de hoy está enfocada más que nada en la valoración de oftalmopatías profesionales y esta está basada en el artículo 513 sumado a la guía de valoración profesional. Y bueno, está realizado por mi compañera Erika Carolina Juárez Flores y por su servidora Laura Olivia Martínez Martínez. Bien, la definición de las oftalmopatías laborales, según la Ley del Trabajo, se refiere a las enfermedades que afectan al aparato ocular, que son producidas por agentes físicos, químicos y biológicos. Bueno, la definición de oftalmopatías laborales como definición pues, médico, aquí se define como pues, un conjunto de enfermedades que van a estar afectando pues, principalmente a nivel ocular y que van a estar desarrolladas, generadas o desencadenadas por el ámbito laboral en el que se esté desarrollando. Nosotros nos enfocamos principalmente de manera específica en la patología de pterigión, ya que de acuerdo a varios artículos que consultamos con mi compañera, vimos que era una de las principales oftalmopatías que se estaban presentando o que se están presentando actualmente. Y bueno, comenzamos diciendo que el pterigión pues, va a ser ese crecimiento que va a ser de manera normal, de conjuntiva y que va a estar creciendo sobre la córnea. Generalmente este pterigión se va a presentar con mayor frecuencia en la parte, digamos, que del lado nasal. Sin embargo, esto no descarta que también se presenta en la región externa del ojo, ya sea únicamente en uno o en ambos. Y bueno, esto está generado, desarrollado principalmente por esa irritación constante de la conjuntiva, desencadenado por factores tanto mecánicos, que sería el polvo, factores físicos, que sería como los rayos infrarrojos, y también incluso ciertos factores calóricos que desencadenan el desarrollo del crecimiento normal de la conjuntiva. Y bueno, ¿qué grupo de trabajadores son los que están mayormente expuestos? Pues bueno, encontramos que principalmente son aquellos que trabajan en el ámbito de la metalurgia, como pueden ser los herreros, los fundidores, los horneros, los laminadores, ojalateros y pues todos esos trabajadores que van a estar en constante actividad que comprende un riesgo de exposición a estos agentes previamente mencionados. Y bueno, aquí les pusimos una tablita en la cual pues se enfoca en ver la parte prepatogénica, patogénica y postpatogénico y también cómo nosotros vamos a realizar una prevención en primero, segundo y tercer nivel. Bueno, sabemos que el periodo prepatogénico va a estar principalmente compuesto por la triada patológica. Entonces, esta triada va a estar compuesta por un agente, por un huésped y por un ambiente que en conjunto van a desencadenar que se desarrolle pues, esa patología.
Bueno, aquí en el caso de Pterigión, tenemos que como agente, pues son todos aquellos agentes que les mencioné, principalmente la exposición a polvo, a rayos infrarrojos y también a temperaturas elevadas. En cuanto al huésped, prácticamente pues, sería pues, ese trabajador que está realizando actividades en ese ámbito laboral. Aquí va a tener un género predominante. Sabemos que estas actividades son mayormente realizadas por el género masculino. Y también va a haber una edad de mayor frecuencia, que va a ser principalmente entre los 20 y 50 años de edad. Y bueno, en cuanto al ambiente, como les había mencionado, se enfoca principalmente o se desarrolla en la industria metalúrgica, también en la zona rural por la alta cantidad de polvo y pues, también aquellas personas que trabajan con maquinaria. En cuanto al periodo patogénico, el cuadro clínico abarca visión borrosa, disminución de la agudeza visual, irritación ocular, sequedad o sensación arenosa, picazón, hiperemia y adelgazamiento corneal. En cuanto, bueno, esto es en cuanto a la etapa clínica. En la etapa subclínica se dan cambios tisulares. Y esta patología es similar a la pingüécula porque nos condiciona a una degeneración de tipo elástica en el colágeno y una aparición en el tejido fibrovascular y subconjuntival. Entonces, pues esto genera que se extienda hacia la conjuntiva hasta invadir la córnea periférica y penetrar y de esta manera pues destruir la membrana de Bowman. Ya hablando del periodo postpatogénico, ya que está posterior a que se desarrolló la patología, vamos a tener tres estados, un estado crónico, un estado que ya llegó a la parte de incapacidad, incluso la muerte. Aquí en el estado crónico se va a desarrollar principalmente astigmatismo, va a haber visión borrosa, ya va a haber irritación de manera crónica, incluso ya la visión va a estar disminuida y sumado a presencia de inflamación. Aquí, ¿cómo es que nosotros vamos a manejar la incapacidad? Pues bueno, aquí se va a recomendar el uso de lentes. ¿Esto con qué finalidad? Con darle mayor protección a los ojos y por lo tanto generar de alguna manera ya la limitación de los agentes que puedan estar desencadenando nuevamente que se evolucione el estado patológico. Y bueno, aquí la muerte no sería aplicada más que pues disminución de la visión y así como un aumento de la irritación, pero no llegaría a la muerte. Comenzando con la prevención primaria, en cuanto a la promoción de la salud, pues debemos de implementar políticas y normas para la prevención, ya que esto pues incitará al autocuidado y el uso de protección personal. Para la prevención de la enfermedad, debemos evitar exponer al trabajador a la radiación ultravioleta por un tiempo prolongado. También debe utilizar gorras y gafas solares. Y bueno, para la protección específica, pues estas dos últimas, el uso de gafas solares y de gorra. Bueno, ya en una segunda prevención o prevención secundaria, aquí se va a realizar el diagnóstico precoz. Aquí se debe de tener muy en cuenta el historial laboral del paciente y por lo tanto, con base a eso, determinar por cuánto tiempo se ha estado expuesto a los agentes que lo van a desencadenar. También vamos a apoyarnos de algunos métodos diagnósticos, que sería pues, la exploración física, y aquí nos basaríamos por medio de una lámpara de hendidura para poder llevar a cabo esa valoración. Y bueno, aquí igual ya se lleva a cabo pues un tratamiento, esto con el objetivo de ya llevar a cabo como una limitación del daño que ya se generó. Aquí se va a estar recomendando el uso de esteroides tópicos, también el uso de lubricantes oculares para, digamos, que estar liberando pues, sustancias que estarían generando de alguna manera esa irritación constante. Y bueno, en situaciones ya más extremas, en caso de que pues, ya, digamos, que limita ya la actividad laboral de la persona, se recomendaría ya una resección quirúrgica. Finalmente, para la prevención terciaria, en la fase de rehabilitación se recomienda reubicar al trabajador de una manera paulatina,
y proporcionarle al trabajador pues la protección necesaria para que se desempeñe laboralmente de una manera más segura. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos del tejido en el cual es claro pues ese crecimiento del tejido conjuntival. Y bueno, aquí de alguna manera aún se estaría a tiempo de, digamos que quitar ese tejido conjuntival para poder limitar que el paciente pues ya no pueda realizar sus actividades diarias. Entonces aquí todavía estaríamos como a tiempo de que el paciente no dejara de llevar a cabo pues sus actividades cotidianas. Como podemos observar en la imagen superior izquierda, es el típico crecimiento del pterigión, que empieza del lado nasal y se extiende, en este caso, abarcando el iris y la pupila. En la imagen inferior izquierda, podemos observar incluso neovascularización y extensión en el iris. Mientras que en la imagen derecha podemos observar que esto apenas comienza. Bueno, como diferencia, pues esta es una pingüécula. Bueno, también nosotros agregamos las tablas de competencias y tareas, que se basa principalmente en llevar a cabo pues la valoración del perfil de puesto, y posteriormente mi compañera igual les va a agregar otra tabla que se enfoca principalmente en los riesgos y peligros de acuerdo a ese puesto de trabajo. Pues bueno, de acuerdo a nosotros, el sector más afectado, vimos que eran los herreros y los forjadores. Entonces vemos que este principalmente se basa en la metalurgia y también pues en la fabricación de los productos de hierro, acero y ferroaleaciones. Aquí para llevar a cabo este trabajo no se necesita o se requiere de ninguna certificación específica. Aquí, como les mencionaba, se basa principalmente en trabajar con metal o con hierro, por lo que se exponen a gran cantidad de calor. Y bueno, aquí las competencias y tareas principalmente en las que se enfocan son pues mediante el calentamiento del metal para llevar a cabo como esa forma del metal con el que se esté trabajando. Aquí también se utiliza frecuentemente el manejo del martillo, también de la prensa mecánica, y también aquí es importante que por todas estas actividades que se realizan, es importante medir e inspeccionar las piezas para que garantizar que cumplan las especificaciones y que de alguna manera pues se disminuya el riesgo de trabajo. Y bueno, aparte de las oftalmopatías a las que estarían expuestos a desarrollar, también hay otro cuadro de enfermedades que estarían expuestos, como podría ser pues la hipoacusia por la gran cantidad de ruido a la que están expuestos, también a enfermedades a nivel osteoarticular, también enfermedades profesionales que están relacionadas principalmente con la parte de las posiciones forzadas o las posturas, y que de alguna manera pues predisponen a patologías a nivel del manguito rotador y pues otras patologías. Y bueno, también el síndrome del túnel carpiano, ya que se va a ver comprometido el nervio mediano, y también pues enfermedades a nivel de la piel que van a estar causadas por agentes y sustancias que llegan a ser peligrosas por su bajo peso molecular. Bueno, aquí tenemos a la tabla de requerimientos que pues evalúa los riesgos y peligros de los trabajadores, hablando de su puesto de trabajo. Entonces, por el lado izquierdo tenemos a los requerimientos y del lado derecho los grados. Entonces, tienen ellos un grado de afección número 3, hablando de la carga física. En cuanto a la carga biomecánica, engloba a la columna cervical afectando en un grado 3, mientras que la columna dorsolumbar, el hombro, el codo y la mano, un grado de afección número 4, mientras que en la cadera, un grado de afección número 3.
afectando a la rodilla, al tobillo o el pie, afecta también en un grado 3. En el manejo de cargas y el trabajo de precisión, un grado 3. Y en la sedestación, grado 1. Hablando de la bipedestación, la dividimos en estática y dinámica. Estática tiene un grado de afección número 4 y en la dinámica, pues 1. En la marcha por terreno irregular, pues es muy bajo, por eso la colocamos en el lugar número 1. En la carga mental, en cuanto a la comunicación y la atención al público, un grado de afección 1. En la toma de decisiones, un grado de afección 2. En la atención o complejidad, un grado 3. El apremio y la dependencia, un grado 2. Hablando de la visión, englobando la agudeza visual, pues sí va a afectar, entonces por ello está colocado en un grado 3. El campo visual también se va a ver disminuido, por eso un grado 2. En la audición y la voz, un grado 2. Y en cuanto a la sensibilidad, pues es superficial y profunda, un grado 3. Y con ello, pues evaluamos los posibles riesgos y circunstancias específicas. En cuanto a los posibles riesgos, derivados del ambiente laboral, esto se debe por inhalación de polvo, humos, gases o vapores, a exposición a sustancias tanto sensibilizantes y carcinógenas, exposición a ambientes térmicos o lumínicos inadecuados. Y hablando de los posibles riesgos derivados de la materia o de herramientas de trabajo, se debe al manejo de equipos o herramientas con elementos cortantes, punzantes o perforantes, el manejo de equipos eléctricos, manejo de materiales o sustancias inflamables, manejo de maquinaria, la cual pues va a originar vibraciones, y los relacionados con las posturas forzadas o posturas mantenidas como trabajo de carga. Y en cuanto a las circunstancias específicas del medio laboral, pues no constan. Y bueno, para terminar, nosotros con base en la realización de este trabajo enfocado a las oftalmopatías, principalmente en Herreros, nosotros concluimos que pues esos trabajadores van a enfrentar un gran riesgo potencial de desarrollar el pterigión, que pues va a ser esa afección que se va a caracterizar por el crecimiento anormal del tejido conjuntivo sobre la córnea, y es por eso que pues estos peligros laborales asociados como la exposición prolongada a la radiación ultravioleta generada por actividades de soldadura, así sumado al polvo metálico, la irritación constante, van a generar o van a contribuir que se desarrolle esta condición. Es por eso que es muy crucial que pues, estos trabajadores adopten ciertas medidas para proteger sus ojos. Esto podría ser el uso o la implementación de gafas de seguridad y también protectores solares para poder llevar a cabo una disminución más notoria de la exposición a estos factores, que serían pues, factores de riesgo, y por lo tanto poder preservar la salud ocular no solamente a corto o mediano plazo, sino también a largo. Es por eso que pues, la conciencia sobre los riesgos laborales y la adopción de prácticas seguras van a ser sumamente esenciales para poder llevar a cabo pues, esa disminución de efectos adversos en la salud ocular de los trabajadores a nivel del sector herrería. Y bueno, esa sería nuestra aportación a esta jornada. Muchas gracias. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo, Lili. Muy buena presentación, chicos. Yo creo que tomaron el caso de mineros por la situación de los rescates de los mineros que están haciendo últimamente. Sí, han visto las noticias, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntar, ustedes están hablando de equipo de protección personal que se le debe de dar al trabajador y de acuerdo a su historia natural de la enfermedad laboral, en el periodo prepatogénico, en el primer periodo, hablan de promoción a la salud.
y es la capacitación y la dotación de equipo de protección personal. ¿Cuál es la norma de la CEPI de Trabajo? Es una norma de organización que habla precisamente sobre la dotación de equipo de protección personal, la que tú le vas a proporcionar a este trabajador con el puesto de trabajo de minería. Te doy una ayudadita, es una norma de organización y aplica en todos los centros de trabajo, en todos los centros de trabajo. Ok, la norma 17, ¿sale? La norma 17 es la que habla del equipo de protección personal y siempre en todos los puestos de trabajo para dar una atención primaria de acuerdo a tu historia natural de la enfermedad de tipo laboral, tienes que referirte a la norma número 19, la norma número 17, que es el equipo de protección personal. ¿Sale? Gracias. Gracias, Lili. Gracias, Yadi. Muchas gracias. Sí, chicos, recordemos, vimos esas normas, pero bueno, está bien. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. No sé si tengan alguna otra duda. ¿Alguien más? No, Doc. Bueno. Bueno, entonces, yo sí quisiera también felicitar a los estudiantes que están participando. No es sencillo estar aquí presentando un trabajo. Y yo creo que está completo, nada más que habría que explicar que lo relacionaron con algunos casos muy particulares desde el equipo anterior cuando hablaban de los mineros, pues también hay otras ocupaciones que podrían relacionarse con lo mismo. Imagino yo, por ejemplo, los que trabajan en fábricas de asbestos. Igual, ahorita los que estuvieron trabajando con padecimientos en los ojos, pues sí hablaron de los soldadores y eso, pero también hay otras personas que también están expuestas mucho a la visión, y que también tenía que considerarse otras patologías, como por ejemplo, pues ahora con esto del teletrabajo, el que estén dando tiempo en la pantalla, pues también puede estar afectando la visión. Entonces, aunque están muy completas las presentaciones, simplemente quiero pues decir que el ámbito se tiene que ampliar. Y bueno, perdón que lo interrumpa un poquito. Lo que pasa es que el proyecto de investigación que ellos realizaron fue hacer una comparativa en lo que es una tabla del proceso salud-enfermedad, tomando la trilogía de la patología, o sea, huésped, medio ambiente laboral y del agente patógeno, por decirlo, un agente físico, químico, ergonómico, psicosocial, etcétera. Entonces, esa es la tabla del proceso salud-enfermedad de acuerdo al proceso de Liebel y Clark, o sea, del proceso salud-enfermedad. Y adicional, hicieron esta comparativa con la guía de valoración profesional. Me parece que es año 2014, pero se enfoca justamente en ciertos puestos de trabajo que están mayormente expuestos a ciertos factores de riesgo ocupacional. En este caso les comentaba, ¿no? Factores físicos, químicos, ergonómicos. Entonces, bueno, la indicación que yo les mencionaba a ellos, que sí, o sea, es una infinidad de puestos de trabajo que están afectados en el caso de las oftalmopatías, o dermopatías, o en este caso los cánceres de origen laboral. Entonces, pero en el caso de ellos se enfocaron en los más frecuentes, aunque sí, sí, claro que quedó como bien, bien estipulado dentro de las clases el hecho de que pues en otros puestos de trabajo se han presentado la incidencia de casos de este tipo de enfermedades de tipo ocupacional, pero para eso les decía yo, bueno, tienen su tabla del proceso salud-enfermedad, de acuerdo a Liebel y Clark, y es así como comentaba la ingeniera Yadi, ¿no? Hacer este empate con el examen clínico de acuerdo a la Ley General de Salud, el manejo de expediente clínico, artículo número 4, y toda la imagenología, diagnóstico, tratamiento y demás. En esa síntesis de esa tabla, entonces, justamente con esta guía de valoración profesional, dejamos ver que si hay ciertos puestos de trabajo que están expuestos a esos riesgos de tipo ocupacional, y entonces nos enfocamos en uno solo. En el caso de las compañeras de cáncer broncopulmonar, pues eligieron a los mineros
como comentaba Yadi, ¿no? O sea, hay ciertas situaciones ahorita en el país que están haciendo contexto sobre la importancia del cuidado hacia los mineros, que es un sector descuidado de la población. Y ahora nuestras compañeras de con oftalmopatías pues abordaron este padecimiento, pero por incidencia. O sea, sí es muy fuerte la incidencia y prevalencia de estos casos. Pero sí, doc, sí, sí lo contemplamos en cuestión de otros puestos de trabajo. Muchas gracias, doctora. Pues te escuchamos. Ah, sí, ya. Ok, bueno. Muy bien. Bueno, pues de nuevo por aquí me presento con ustedes. Vamos haciendo este abordaje sobre los datos de ergonomía. Es un área también que complementa a la cuestión de la salud ocupacional. Como ya habíamos mencionado en algún momento, la salud ocupacional es seguridad, higiene y medicina del trabajo. Entonces, parte de lo que es medicina del trabajo y higiene es estos estudios de ergonomía y su aplicación. En este caso, sí me gustaría dejar claro el hecho de qué es lo que contempla la ergonomía, porque, pues sí, ya hay una normativa de acuerdo a la Secretaría del Trabajo y aparte, como lo comentó usted, ¿no? Ya está el teletrabajo pues ya formado, ¿no? Hasta con una norma, que es la 037 de la Secretaría del Trabajo. Entonces, pues ya se están abarcando diferentes contextos laborales para tomar en cuenta la ergonomía. Entonces, pues en este aspecto se toman las tres biosferas del ser humano, que es la física, la mental y la social. En estos tres contextos podemos tomar en cuenta esta definición, de acuerdo al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se publicó en 1997, justamente en su última actualización me parece que es 2015, pero desde 1997 se está haciendo estos ajustes de la ergonomía, aunque realmente ya hasta los 2000 fue que se aplicó todo este conocimiento técnico y se publicó hasta una norma, ¿no? Que es la 036 de la Secretaría del Trabajo. Entonces, pues sí, ¿qué es la ergonomía como tal? Son todas estas características físicas y psíquicas que requiere cada trabajador para ocupar su puesto de trabajo. Las compañeras, de hecho, mencionaban algo que es muy interesante verificar, sobre todo el perfil de puesto que vaya a ocupar cada trabajador en su área laboral. Entonces, tienen que hacer este match. De hecho, es en el adecuado proceso de administración en el trabajo, es lo que se debería de verificar desde el patrón hasta los supervisores y, de hecho, bajarlo al área operativa. Entonces, bueno, en el bien hacer, se tienen que verificar todos estos detalles de ergonomía para evitar la mayor fatiga en el trabajador o que haya error en la productividad y que esto pues merme todo el proceso productivo de la empresa, ¿no? O del centro de trabajo. También las compañeras comentaron algo respecto a los peligros y a los riesgos. Hay que tomar en cuenta que cada perfil de puesto está considerado o expuesto a ciertos peligros, que son los inminentes a la actividad laboral. Y esto es solamente por saber qué va a realizar el trabajador. En este caso, pues, los físicos, químicos, mecánicos, psicosociales, como le decía, ¿no? Infectocontagiosidad, eléctricos, locativos, bueno, hablamos de infraestructura de la organización o de la empresa. Y, bueno, vamos a tocar el tema de los ergonómicos y de los físicos. De hecho, mis compañeros en las ponencias anteriores han tocado peligros físicos, desde ruido, iluminación, vibraciones. Entonces, pues estos peligros son inminentes hacia lo que es de acuerdo al perfil de puesto. Y ya después podrán ser controlados por medio de la aplicación de la normativa. Entonces, bien importante lo que evalúa la ergonomía dentro de cada centro de trabajo. De hecho, es verificar dentro de esta evaluación del proceso del puesto de trabajo de cada trabajador, su interacción con la maquinaria, por ejemplo, todo este contexto del medio ambiente laboral que tenemos, pues va desde el uso de mobiliario hasta el cómo se sienta, hasta el cómo utiliza el mobiliario. Entonces, justamente, ¿qué espacio ocupa dentro de su centro de trabajo para poder realizar su actividad laboral?
Muchas veces la distribución de los lugares de trabajo puede mermar la productividad y aparte crearnos un progreso de una enfermedad de tipo ocupacional. De hecho, vamos a visualizarlo posteriormente, lo que son los riesgos de trabajo de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y también otro punto que toma en cuenta la ergonomía es sobre todo el ambiente físico. Estos agentes diferentes a los que estamos expuestos todos en su contexto laboral, como les comentaba, ¿no? Iluminación, intensidad de la luz, ruido, temperatura. Entonces, todo este contexto es lo que evalúa la ergonomía, es lo rico de este tema para poder darle salud a nuestros trabajadores. Como es una, dentro de del triángulo de la población, es un grosor importante el que tenemos como trabajadores, todos los médicos vamos a tener un paciente que es trabajador, entonces pues tenemos que mapear todo este tipo de riesgo ocupacional. Esta interacción psicosocial también es importante, ahora como lo comentó la ingeniera Yadi, ya dentro de la tabla de origen de enfermedades ya está mapeada la salud mental, entonces ya es origen de incapacidad también para los trabajadores, entonces hay que mapear todos estos escenarios dentro de la cuestión de la aplicación de la ergonomía. Y el diseño de los puestos de trabajo, como les decía, baja desde el cómo aplicas el proceso administrativo en el área ocupacional, desde el área directiva, posterior a los supervisores y luego al área operativa. Se mapea toda esta cuestión de cómo está estructurada la infraestructura del trabajo. Y si se ejecuta algún tipo de actividad traumática, por decirlo de esa manera, con posturas de trabajo o algún proceso o tarea que sea muy específico, entonces hay que abordarlo eso como a un personal ocupacionalmente expuesto a ciertos factores. Y esto lo vamos a hacer por medio de un análisis de puesto. Eso es lo que hace la ergonomía. Hace un análisis de puesto y hace toda esta observación, porque es una aplicación observacional. Y tenemos esta interacción sobre la maquinaria, el hombre y la actividad del puesto de trabajo, que es el perfil de puesto. Entonces, eso nos va a dar como origen a tener un entorno organizacionalmente favorable o no. Y entonces eso nos va a condicionar a nosotros como médicos laborales a dar un pronóstico o un diagnóstico si nuestro puesto está siendo altamente seguro o no, o si nos puede condicionar a largo plazo a una enfermedad de tipo ocupacional, como lo abordamos en la Ley Federal del Trabajo. Los riesgos de trabajo se dividen en dos, en accidentes y en enfermedades. Entonces, lo que estamos mitigando con la ergonomía o controlando es esta parte, la generación de accidentes y de enfermedades. Y lo hacemos mediante la aplicación de seguridad de higiene. Y esto es mediante otro tipo de normativa que ahorita la vamos a comentar. ¿Y qué buscamos? Déjenme voy un poquito aquí. Buscamos disminuir costos tanto en el impacto de la atención a la salud de todos los trabajadores, puesto que nuestro sector salud está saturado en primer nivel, sobre todo en tratamiento, ¿no? Hacia padecimientos y hacia incapacidades, hacia el pago de incapacidades. Entonces, lo que buscamos es esta parte, ¿no? Reducción de costos en la atención a la salud de accidentes que pudieran ser preventivos y que justamente pudiéramos capacitar previamente a nuestros trabajadores para evitar que lo sufran. Y también, como lo comentaba la ingeniera Yadi, ¿no? La aplicación de la norma 17 de la Secretaría del Trabajo, pues nos permite implementar un equipo de protección personal que podamos nosotros sugerir al patrón para que lo surta hacia los trabajadores dependiendo del mapeo de riesgos de trabajo por esta situación de la observación hacia los peligros que ejecuta cada trabajador. Entonces, es bien importante esta aplicación ergonómica, puesto que nos disminuye costos también a nivel organizacional, puesto que pudiéramos implementar otro tipo de mobiliario in situ, ¿no? O sea, en ese momento decirle a ingeniería, mueves esto para evitar que haya un riesgo o un accidente. Y costos de inversión, bueno, pues esa es la misma parte, ¿no? Tratar de hacerlo desde la planeación que ejecuta el patrón. Y bueno, pues llegamos a esta parte de lo que es la normativa de la
Secretaría de Salud, que es, como lo comentaba la ingeniera Yadi, pues hay una serie de normas que en este aspecto pues están divididas dependiendo de la aplicación que se tenga cada una. En este caso yo les voy a platicar sobre una norma de salud, que es la norma 36, perdón. La norma 36 que previene riesgos ergonómicos. En este caso, la parte 1 se publicó en el año 2018 y habla sobre el manejo manual de carga. En este aspecto, sobre todo en la aplicación de ergonomía, hay que verificar si es correctiva o preventiva. De hecho, lo que se busca es que sea preventiva para evitar costos hacia lo que les comentaba, ¿no? De salud y de lo que es la inversión que hace el patrón sobre la infraestructura de la organización. Entonces, para eso estamos nosotros. Tenemos que capacitar a nuestros trabajadores para prevención. Les damos diferentes pláticas y abordamos diferentes temas de tipo ergonómico de acuerdo a esta norma y entonces pues los educamos, ¿no? Y para esto necesitamos tener bien delimitados los que son los factores que nos relacionan hacia la fatiga ocupacional. Por eso les decía que el proceso administrativo es bien enfático en lo que es estos factores organizacionales. Tenemos carga de trabajo, ritmo de trabajo, fuerza física, antropometría, herramientas, el manejo sobre todo de este tipo de maquinaria, posturas del cuerpo, hay ciertos vicios laborales que nos están causando lesiones, o la mecánica del cuerpo como tal. Hay que respetar, les decía yo a mis alumnos, la antropometría, ¿no? Porque no puedes sobrecargar tu infraestructura anatómica por lograr algo, entonces justamente respetas tu antropometría, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo ergonómico? Pues tenemos esta repetitividad en la ejecución de la tarea, la fuerza con la que hagas esta actividad, las posturas que adoptes para poder ejecutar tu actividad laboral y los periodos de descanso que se tengan en esta frecuencia. Si estás sometido a vibraciones o a temperaturas extremas o abatidas. Entonces, esta clasificación de riesgos nos permite manejar estos como tal muy puntualmente, manejo manual de carga, sobrecarga postural, movimientos osteomusculares repetidos, sobrecarga de trabajo y los diseños inadecuados del puesto. Por eso les decía que viene desde la planeación del patrón. Y esta exposición a factores de riesgo ergonómico nos van a dar ciertas patologías dependiendo de la ejecución. Aquí yo les pongo algunos ejemplos. Tenemos al puesto de trabajo de panadero. Estos son puestos que tienen movimientos repetidos a nivel de extremidades superiores, teniendo pocos episodios de descanso. Entonces generan síntomas de tendinitis a nivel de dedos. Ellos manejan herramienta, tienen exposición a riesgo, peligros mecánicos. Y entonces, pues, manejan postura forzada, sobrecarga postural, movimientos repetidos y generan tendinitis. También tenemos otro ejemplo que en este caso, el síndrome de túnel carpiano, igualmente generado por movimientos repetidos y posturas forzadas de la muñeca. Entonces, también nos da una sintomatología. Y si se fijan aquí, yo les pongo, imágenes de un panadero igual que está ejecutando una actividad laboral de tipo repetitiva, severa y con pocos periodos de descanso. También tenemos el síndrome cervical por tensión. En este caso, antes que continúe yo, sí me gustaría dejar claro que estos síntomas dan sobre todo en caso de que no se aplique la ergonomía. Aquí les estoy pintando escenarios cuando de plano no se aplica la ergonomía. Entonces, pues sí, necesitamos implementar ya medidas de tratamiento y es lo que buscamos hacer. Una ergonomía preventiva y no correctiva. Aquí tendríamos que hacer la aplicación de la ergonomía correctiva y es lo que pues buscamos realizar con mayor anticipación. Bueno, entonces les ponía este ejemplo del síndrome cervical por tensión. Tenemos aquí si ven mi flechita, una postura forzada del trabajador y el mismo panadero
sometido a movimientos repetidos de las manos y de los dedos, pero en el caso del cuello se encuentra en tensión, en sobrecarga postural y sin sobrecarga postural y movimiento repetido. Entonces, justamente va a desarrollar un síndrome de cervical por tensión. También tenemos la tendinitis del manguito rotador. Esto es por una postura forzada a mano alzada. Entonces, tenemos estos movimientos con descanso de poca frecuencia y tenemos movimientos repetidos de tipo circulatorio, en este caso, en este ejemplo de este puesto de trabajo, que es el panadero, como les comentaba, que en su perfil de puesto está teniendo esta exposición a riesgos ocupacionales. La lumbalgia también es de las más frecuentes y pues bueno, tenemos esta parte, ¿no? Manejo manual de carga, sobrecarga postural y movimiento repetido. Entonces, estos son los riesgos de tipo ergonómico que buscamos prevenir con la aplicación de la ergonomía. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues mediante aplicación de métodos ergonómicos, que es a lo que vamos con su aplicación. Tenemos diferentes métodos. En este caso yo aquí les pongo algunos que solamente los voy a describir así. Muchos de estos están justamente específicos hacia cada riesgo ergonómico y sobre todo a la región anatómica a la que se afecte. Entonces, pues se van a aplicar dependiendo de eso, verificando el perfil de puesto de tu trabajador y entonces vas a decir, dependiendo de lo que esté expuesto, aplicarás el método ergonómico. Es así como se implementan todas estas herramientas de ergonomía. Y el día de hoy vamos a verificar una metodología, que es la que vamos a checar con el siguiente compañero ponente. ¿Alguna duda que tengan? Pues no propiamente duda de lo que expone, pero... digamos, en alguna especialidad médica, ¿cuál ocuparías tú que fuera donde la ergonomía tuviera que mejorar para que no para le que diera no le... alguna enfermedad? Claro, no. Digo, nos mencionaste algunos oficios, pero ¿y en el médico? El del médico. Bueno, el médico está expuesto... A ver, espérame. ¿Ya me escuchan bien? ¿O ¿Lo pusiste? No, ya lo quité. ¿Podrías repetir? Ok. Me preguntó que si había riesgos de tipo ergonómicos hacia los médicos. Sí. Ok. Bueno, el médico propiamente se encuentra expuesto a diferentes peligros, de hecho no precisamente los ergonómicos como tal. El médico se encuentra expuesto a peligros de tipo infectocontagioso o agentes biológicos, que en este caso, bueno, por todo los manejos de secreciones que tenemos, agentes psicosociales también, por manejar exceso de jornadas laborales. De hecho, pueden desarrollar burnout, pueden desarrollar estrés postraumático posterior al exceso de jornadas laborales, estrés agudo, que son episodios de tipo, pues sí, una situación mental complicada, de hecho, ameritaría incapacidad. Agentes químicos también por el diferente manejo de sustancias químicas peligrosas que pudiéramos llegar a utilizar, tipo detergentes y demás. Y en el caso de los ergonómicos, pues tenemos todos, ¿no? Tenemos manejo manual de carga. El médico, pues obviamente a veces tiene que desplazar a los pacientes, ¿no? Y tenemos movimientos repetidos y no precisamente por alguna actividad, pero ahora con el tema de las tecnoenfermedades, porque así se les llama, ya a raíz de toda la sinergia con la
cuestión tecnológica, estamos desarrollando tecnoenfermedades y entre esas son las que están expuestas a peligros ergonómicos por sus movimientos repetidos. Y lo que es ¿qué otra? Sobrecarga postural. Muchos de nuestros médicos o compañeros o nosotros mismos, pues no nos sentamos correctamente, ¿no? Entonces tenemos sobrecargas posturales, que eso nos pudiera generar algún tema. Entonces sí somos un personal ocupacionalmente expuesto a diferentes peligros como médicos y desde que somos estudiantes. Muchas somos gracias, doctora. Listo, doc. Entonces, pues no sé, le damos entrada al siguiente ponente. Pero doctora, en un momento comparto. Permíteme. Listo. Ya dejé de compartir. Y bueno, buenas tardes, doctoras, doctores, compañeras, compañeros aquí presentes. El día de hoy vamos a ver el tema de valoración ergonómica en oficina. El tema va a estar impartido por Esteban Echeverría Rafael Manuel, servidor, y mi docente, la doctora Liliana González Pérez. Bueno. Comenzando con la introducción de lo que es el método ROSA, por sus siglas Rapid Office Strain Assessment. Este va a ser un método que nos va a permitir evaluar de forma rápida los riesgos posturales que pueden existir en los puestos de trabajo. Se van a tomar en cuenta varios criterios. Dentro de los principales son las características del asiento y la forma en la que se está sentado, la distribución y la forma del uso del monitor o del teléfono móvil, la distribución y la forma del uso de los periféricos y accesorios, como son el teclado y el ratón, y lo más importante, la duración a la exposición. Bueno, para empezar, existen varios grupos en los cuales vamos a ir evaluando. Principalmente se va a evaluar el riesgo postural asociado a la altura del asiento y el espacio libre que se va a encontrar por debajo del tablero. Va a haber una puntuación la cual va a oscilar entre 1 y 5 y a mayor puntuación esto nos va a referir que va a corresponder un mayor riesgo. Dentro del grupo A tenemos la altura del asiento, que para empezar, si hay una separación entre la silla y las rodillas de 8 centímetros, esto nos puede decir que hay un punto que hay que agregar, es decir, las rodillas deben de estar a 90 grados y si hay una silla ya sea muy baja, o sea, que las rodillas estén muy abajo de la silla menor a 90 grados o muy arriba, por arriba de los 90 grados, se deben de agregar 2 puntos. Si hay contacto con el suelo, se llegan a agregar 3 puntos y si no hay suficiente espacio bajo la mesa o la altura no suele ser ajustable, se agrega más un punto. Por otra parte, también se evalúa la longitud del asiento, en donde si hay 8 centímetros de espacio, se debe de agregar un punto. Si es menor de 8 centímetros de espacio o mayor a estos 8 centímetros de espacio, se agregan 2 puntos. Y si la longitud no es ajustable, se agrega más un punto. Por otra parte, también tenemos el grupo que evalúa el reposabrazos y el respaldo. En estos grupos se van a analizar las características principales del reposabrazos, como es, por ejemplo, la línea que debe de haber entre el hombro y el reposabrazos. Si los hombros se encuentran de forma relajada, se debe de agregar un punto. Si está muy alto el reposabrazos, o tiene muy poco soporte, se agregan 2 puntos. Y si se encuentran muy separados los brazos o hay una superficie dura o dañada en el reposabrazos, se agrega más un punto.
Por su parte, en el respaldo, si la posición se encuentra a un ángulo de 90 grados, se debe de agregar un punto. Y si la posición está muy hacia adelante o muy hacia atrás, o simplemente no se llega a tocar el respaldo, vamos a agregar dos puntos. Si la mesa de trabajo se encuentra ya sea muy alta o no ajustable, se va a agregar más un punto. Bueno, aquí se encuentra una tabla la cual nos va a mostrar principalmente, de acuerdo al puntaje de la valoración que tuvimos en los dos cuadros anteriores, un resultado. Debido al resultado obtenido de la tabla anterior, de las tablas anteriores, se debe de agregar ya sea menos un punto o más un punto, dependiendo si la persona permanece sentado menos de una hora al día o menos de 30 minutos, esto equivale a menos un punto. Si la persona permanece entre 1 y 4 horas al día o 30 minutos y una hora seguida, no se agrega ningún punto. Y si la persona permanece sentado más de 4 horas al día o más de 1 hora ininterrumpidamente, se debe de agregar más un punto. Bueno, por otra parte, se encuentra también una tabla, el cual pertenece al grupo B, que hace referencia al monitor y a los periféricos. Aquí se va a analizar, por un lado, la distribución y el uso del monitor, el teléfono y de los periféricos, como es el ratón y el teclado. En este caso, vamos a tener subgrupos, como es el subgrupo B1, el cual nos va a evaluar el uso del monitor. Si el monitor tiene una posición ideal, es decir, a la misma altura que la cabeza, se agrega un punto. Si el monitor se encuentra muy por debajo del rostro o de la cabeza, o muy por arriba, se deben de agregar 2 puntos. Si el monitor se encuentra muy lejos o no tiene soporte, se agrega más un punto. Y si hay la necesidad de que la persona esté girando el cuello a cada rato o simplemente haya reflejos en el monitor, se agrega de igual forma más un punto. Esto aunado a lo que ya habíamos visto anteriormente del tiempo de duración a la exposición, ya sea menos uno, ya sea que no se agregue ningún punto o que se le agregue más un punto. Por otra parte, también tenemos el subgrupo B2, el cual nos evalúa el uso del teléfono al momento de estar trabajando sentados. Por ejemplo, si la persona mantiene el teléfono con una mano o con manos libres, se debe de agregar un punto. Si la persona está muy alejada del teléfono, se agregan 2 puntos. Y si en dado caso la persona mantiene el teléfono contestando en cuello y hombro, como alguna vez lo hemos hecho nosotros, se agregan más 2 puntos. Y si simplemente no hay opción de manos libres, se agrega más un punto. De igual forma, se agrega la duración de la exposición. Luego seguimos con el subgrupo C1, que nos va a evaluar el uso del ratón. Por ejemplo, si el ratón se encuentra en línea con el hombro y el brazo de la persona, se va a agregar un punto. Si el ratón se encuentra con el brazo lejos del cuerpo o la persona necesita estirarse para poder agarrar el ratón, se agregan 2 puntos. Si el ratón y el teclado se encuentran a diferentes alturas, se agregan más 2 puntos. Y si en dado caso el agarre del ratón suele hacerse con los dedos, así tipo en pinza, o se recarga el peso encima del ratón, se agrega más un punto. Por último, el subgrupo C2 nos evalúa lo que es el uso del teclado. En este caso, si las muñecas se encuentran rectas junto con los hombros relajados, se agrega más un punto. Si las muñecas se encuentran extendidas mayores a 15 grados, se agregan 2 puntos. Si las muñecas se encuentran desviadas al momento de escribir o el teclado se encuentra muy alto, al igual que si los objetos se encuentran por encima de la cabeza o simplemente no son ajustables, se agrega más un punto. Ok, bueno, una vez que ya conocemos los valores importantes de los cuadros anteriores, aquí se van a mostrar 2 tablas. En la primera tabla se van a añadir la cantidad de los puntos que obtuvimos del teléfono y del monitor.
Y el valor que nos dé, esto va a depender de la intersección que tengan ambos puntajes. Por otra parte, en la tabla 3, esta nos va a evaluar el puntaje que tuvimos al momento de usar el ratón y el valor que se obtuvo al usar el teclado. De igual forma, se debe de buscar la intersección que haya entre ambas y se debe de anotar el valor que nos dé como resultado. Ahora bien, los valores de estas dos tablas nos van a servir para otra tabla que vamos a ver más adelante, que es la tabla 4 de puntuación grupo B. En esta tabla se juntan tanto los puntajes que obtuvimos de la intersección del teclado más el ratón, como también los puntajes de la intersección que obtuvimos del monitor más el teléfono. Estos valores se van a buscar en esta tabla y de igual forma vamos a juntar la intersección de estas para pasar a la última tabla, que es la tabla de puntuación final rosa. En esta tabla vamos a buscar la puntuación del grupo A y la puntuación del grupo B. Es importante mencionar que un nivel de riesgo de 1 a 4 nos va a indicar situaciones de trabajo aceptables y un puntaje igual o superior a 5 nos va a indicar situaciones de prioridad en donde ya tiene que haber intervención ergonómica. Aquí puse una imagen de una autoevaluación que hice yo mismo. Esa persona soy yo. Se muestra principalmente lo que hemos estado hablando. En este caso, la pantalla se encuentra demasiado hacia abajo, lo que genera que el cuello se mantenga, o la posición de la cabeza se mantenga en una posición incómoda. Por otra parte, también el cuello se encuentra con una inclinación ligera hacia abajo, es decir, la pantalla de la computadora no está a la misma altura de la cabeza. Y el tamaño de la silla también es importante. Debe de ser de mayor tamaño para pues así tener un mejor soporte y evitar alguna lumbalgia. Y bueno, de acuerdo a todo lo que ya he mencionado desde un principio, se generó pues mi puntaje final, el cual me dio como resultado un nivel de riesgo bajo que va de 3 a 4. Bueno, aquí también se colocó un cuestionario, el cual nos ayuda principalmente para poder detectar alguna enfermedad crónico-degenerativa que pueda agudizarse en algún cuadro dentro de esta evaluación. Nos preguntan cosas, datos personales como son la edad, sexo, ocupación, antecedentes patológicos como son diabetes, hipotiroidismo, enfermedades articulares o algún otro tipo de enfermedad, entre otro tipo de preguntas que se deben de realizar. Bueno, pues aquí también se mencionan otro tipo de molestias que puedan generarse debido a esta misma posición que se mantiene. Alteraciones visuales de igual forma como son miopía, astigmatismo, presbiacusia. Y bueno, para finalizar, se mencionan medidas sugeridas, como son la utilización de una silla con un respaldo un poco más grande, que esté a la altura de los hombros, la utilización de lentes de protección contra luz azul, esto para evitar la progresión de vista cansada y ojo seco, tener una mesa de preferencia un poco más alta para no inclinar la cabeza tanto, evitar hacer posturas forzadas al momento de tomar clases o al momento de realizar el trabajo en oficina, y evitar quedarse en una sola posición durante mucho tiempo, realizar movimientos consecutivos de preferencia cada 15 minutos. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, Rafael. Pues también, igual que tus compañeros, siento que prepararon muy bien sus temas, y lo mismo también les comento en el contexto de que tienen que darse una vueltecita a la escuela para que yo les pueda dar sus constancias. Pero, y bueno, este método rosa se me hace que deberíamos de difundirlo más, porque obviamente, pues no porque me siente un día mal, porque me siente de manera incorrecta un día ya se me genera la problemática, sino es pues la cronicidad.
pero pues hay que prevenir. Y entonces yo te haría una pregunta, ya que conoces el método Rosa, ¿tú te lo aplicaste a ti mismo en tu zona de estudio o no? Sí, así es, doctor. ¿Y cómo saliste? Hecho... Ah, pues el puntaje que tuve fue un puntaje medio bajo, entre 2 a 3 aproximadamente. ¿Puedes poner tus fotos, Rafa, las que te tomaste, las 3 fotitos? Sí, claro. De hecho, el contexto del método es evaluar un puesto de oficina o un puesto que se encuentre frente a un monitor, un teléfono, o sea, sea administrativo. O sea, pero estas fotos son para ilustrar, ¿no? Pero me refiero a si sacó el puntaje. Ya me dijo que salió 2-3, ¿no? Ajá. O sea, esas fotitos son de que él se aplicó el método. ¿Ah, son los de él? Ajá, sí. Ah. Es él el que sí. Está ahí. De hecho, ¿pero fueron reales o son nada más para quedar bien aquí? No, sí, son reales. Sí, está bien. ¿Rafael? ¿Rafael? Sí, doctor. No te escuché. No, sí, le digo que sí son reales. Ah, ok, muy bueno, muy bueno. Sí, pues muchas gracias. Pues yo les agradezco, doctora, al ingeniero que está aquí con nosotros y a ti por organizar. Ya vamos en el cuarto, esperemos llegar al quinto y así en los sucesivos. Cada vez veo más mejores las presentaciones. Tuvimos una audiencia de más de 90. Después ya se fueron saliendo porque se fueron a comer, yo creo. O no aplicaron el método Rosa, ya estaban cansados. Pero tenemos el registro. Y para aquellos que quieran volver a escuchar estas presentaciones, va a quedar en la página de YouTube, ¿sí? Entonces, pues otra vez felicidades también, maestra, pues hacemos llegar tu constancia, igual que a la mesa Yadira. Les agradezco mucho y pues no me queda más que desearles felices fiestas a todos y que estén muy bien. Gracias, maestro. Gracias por convocarnos a todos. Ok, nos vemos, Lili. Estamos en comunicación. Igualmente. Yadi. Gracias. Felices gracias, fiestas chicos. A todos. Gracias hasta a todos. Hasta luego, bye. Alumnos, compañeros. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego.